Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la conferencia de apertura del ciclo 2009 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, que organiza el Colegio Mexiquense por medio del Cuerpo Académico Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Por tercer año consecutivo, el programa del ciclo reúne a especialistas en el estudio del pasado indígena de Mesoamérica, provenientes de distintas instituciones. Este año nos acompañarán colegas de la UNAM, el CIESAS, el Colegio de Michoacán y el INAH. El eje temático es el periodo posclásico, la historia indígena en el momento previo a la conquista española, un momento en el que el belicismo, los regímenes de tipo tributario y la convivencia pluriétnica fueron característicos. Destaca en este periodo la expansión mexica sobre gran parte de lo que fue Mesoamérica en aquel momento, y una peculiaridad de la etapa es que para historiarla contamos no solo con el registro arqueológico o con el registro antropológico, sino también con fuentes escritas en caracteres latinos, que es precisamente de lo que nos hablará el conferencista el día de hoy. Y para inaugurar el ciclo, contamos con la distinguida presencia de nuestro presidente, el doctor Edgar Hernández Muñoz, quien nos dirigirá algunas palabras. Gracias, Rey. Solo para más que inaugurar, porque esto supone cierta solemnidad y estamos en casa, no es necesario ser muy formales. Más que inaugurar, darles la bienvenida a quienes nos hacen el favor de venir. Esta es una casa fría, eso evidente, pero es también muy cálida porque aquí nos reunimos y convivimos en una comunidad académica profesionales de distintas disciplinas que coinciden en hacer del hombre su objeto de estudio. Nada del humano nos es ajeno y en consecuencia para nosotros es un privilegio el constituirnos en un espacio de reflexión sobre los temas de nuestro origen, nuestra naturaleza y nuestra vocación humanista. Como dijo bien el maestro Raimundo, esta es la tercera edición del ciclo de conferencias sobre arqueología y etnohistorias de Mesoamérica y es, lo decía, el espacio en donde se dan cita las autoridades académicas más relevantes a las que podemos tener acceso para discutir los temas del conocimiento y estudio de la región y de su historia. Estén ustedes convencidos que aquí encontrarán hoy, a lo largo del ciclo y permanentemente, una casa que cobijará reflexiones, inquietudes, propuestas, pero sobre todo identidades y en ese sentido pertenencias. Somos una casa abierta a la comunidad universitaria, a todos quienes deseen compartir nuestros temas y, e insisto y concluyo, tengan ustedes la seguridad de que será siempre una casa que los recibirá con gusto y en donde tendremos todos el privilegio de escuchar a las más connotadas personalidades académicas en nuestros temas. Somos realmente afortunados, no solamente por tener la capacidad de convocar a una comunidad académica internacional, como lo dijo el maestro Raimundo, que vendrán a lo largo de las distintas sesiones que integran este ciclo, sino también somos muy afortunados porque tenemos a esas máximas autoridades académicas aquí mismo. Y por eso no es nada casual que quien inaugura este ciclo es el doctor Nogués, que es simplemente un orgullo del Colegio Mexiquense. Es un privilegio estar en la misma institución que él y es también un privilegio, tengo que decirlo, para quienes lo escuchamos, los de adentro y los de afuera, porque de él siempre abrevaremos de su sabiduría, de su conocimiento, pero también de su pasión por nuestros temas. Así pues, más que inaugurar, sean bienvenidos, apreciamos mucho que vengan. Esperamos que sigan estando pendientes de nuestras propuestas y que encuentren, como lo han hecho en la universidad, en este Colegio Mexiquense, un espacio para su formación y para su desarrollo. Ese es realmente nuestro objetivo y por eso estamos aquí y
vamos a hacer lo necesario en estos tiempos de precariedad para que estos espacios, que quizá algunas sensibilidades no convenzan de que es necesario seguir apoyándolos, quizá porque según ellos nosotros no generamos patentes y no necesariamente le damos un perfil productivo en términos de aparato industrial a nuestro conocimiento. Bueno, haremos lo necesario para que estos espacios, aún en tiempos de dificultad económica, no solamente no se mengüen, sino que se sigan incrementando. Muchas gracias por estar con nosotros y procedemos a la presentación del doctor. Sí, bueno, el doctor Nogués es muy, como lo dice nuestro presidente, muy, muy conocido, pero haré una breve reseña de su currículum. El doctor Javier Nogués es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son códices coloniales, temas guadalupanos, en los que tiene una gran trayectoria. Entre sus actuales proyectos están Tonantzin en el Tepeyac, Malinalco y su región, segunda fase, el mapa de Ostotic-Pactezcoco. Su amplia bibliografía incluye, entre otros títulos, libros y escrituras de tradición indígena, ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de México, Códice Texialoyan de San Pedro Tototepec, y de Tlacuilos y Escríbanos, estudios sobre documentos indígenas coloniales. El doctor Javier Nogués, tuve la oportunidad de conocerlo como maestro, como amigo, ahora como colega, cual es un honor. Y bueno, le cedemos la palabra, él nos ofrece la conferencia Las fuentes etnohistóricas. ¿Cómo nombre? Pues nuevamente muchas gracias por su asistencia, me da muchísimo gusto ver tanta juventud junta y es precisamente una de las labores del Colegio Mexiquense tratar de alentar a los jóvenes a que ingresen en estos temas tan interesantes pero tan complejos que son los temas de la historia prehispánica. Básicamente les quiero mostrar, se pueden decir muchísimas cosas de las fuentes, pero yo quería en este momento ilustrarles algunos aspectos que para mí son ahora interesantes de ese abigarrado conjunto de información que tenemos para lo que es básicamente el México prehispánico y el México colonial temprano, que es el que nos interesa particularmente y que ofrece una gran cantidad de complejidades. A diferencia de la historia posterior de nuestro país y de lo que fue antiguamente Mesoamérica, aquí nos enfrentamos a graves, graves problemas de conocimiento. Hay una historia muy sui generis que se llama la mitohistoria, una historia que no sabemos dónde comienza y dónde termina el mito y dónde termina los aspectos propiamente fácticos. Hay mucha literatura, lamentablemente hay mucha literatura que no está basada en nada. Hay muchos cuestionamientos que no se han podido resolver, básicos, como los que les voy a mostrar aquí rápidamente. Y, por ejemplo, yo siempre hago este símil. Nadie en su buen juicio podría decir que Benito Juárez se fue en el Ipiranga y prometió regresar, cosa que sí se dice de Quetzalcóatl, ¿no? Nadie en su sano juicio puede decir que Porfirio Díaz era Tezcatlipoca, ¿no? Y lamentablemente para el México prehispánico estamos llenos de información que es muy poco seria. Además, lo que van a ver ustedes es que la información que tenemos proviene de varias disciplinas, de la antropología, particularmente de la arqueología, de la etnohistoria, ¿no? Tenemos datos lingüísticos, datos etnográficos, datos arqueológicos, y lo que no hemos podido todavía hacer razonablemente es poner todo esto junto y dar una visión más clara, más precisa, incluso de cosas tan
tan obvias como las que van a ver ustedes. O sea, el problema nociológico del mundo prehispánico es muy, muy complicado. Y por eso es que muchas veces ya no nos toman muy en serio, porque ya parece ser que cada quien ha inventado su propio México prehispánico, ¿no? Yo creo que vamos en el camino correcto. Yo creo que poco a poco, y eso es gracias a los investigadores tanto nacionales como extranjeros, poco a poco ya estamos tratando de ser más precisos, más objetivos, tratando de establecer más datos duros, tratando de neutralizar estas manifestaciones tan alocadas que tenemos a veces sobre el mundo prehispánico. Como yo decía en alguna conferencia anterior, hay que recuperar el mundo prehispánico de las manos de Jaime Maussan y J.J. Benítez, ¿no? ¿Por qué? Porque han inventado cosas verdaderamente espantosas sobre el México prehispánico. Así que un poco va a ser un recorrido rápido, espero que sea ameno, sobre algunos de los problemas que tenemos sobre las fuentes. Es la base de cualquier escrito, la base de cualquier propuesta, la base de cualquier hipótesis es la información, ¿no? Y la, insisto, la naturaleza de la información para el mundo prehispánico es muy compleja. Sin embargo, creo que sí se han hecho avances, sabemos más sobre cosas que antes ni remotamente sabíamos, y hay otras que son tan obvias que no las conocemos. Así que vamos a tratar de darles a ustedes, voy a tratar de darles una visión general en esta conferencia, y por supuesto y con toda confianza, por favor, las dudas, las preguntas, los cuestionamientos serán bienvenidos. Esa es una parte importante de estas pláticas, esta interrelación que debemos de tener con ustedes. Como dijo nuestro presidente, esta es su casa, considéranla como otro lugar donde ustedes se puedan expresar libremente. ¿Qué haríamos sin Sahagún? ¿No? Pues conoceríamos muy poco sobre, particularmente sobre los nahuas del México prehispánico y México colonial. Pero Sahagún no fue un etnólogo, fue un buen franciscano que cumplió con su deber efectivamente, aunque ahora ya se le aplica este adjetivo tan extraordinario de ser el primer etnólogo del mundo. Lo que pasa es que Sahagún tenía una visión muy amplia de la información que quería recopilar. De Sahagún tenemos una gran cantidad de Sahagún nos proporcionó una gran cantidad de información que debemos de analizar con mucho cuidado. Porque también Sahagún finalmente no entendió bien a bien por qué las enormes contradicciones en la información que estaba recopilando. Una de las primeras obras de él fue los que se llaman actualmente, que Francisco del Paso y Troncoso les puso, los primeros memoriales. Afortunadamente, Sahagún, en esa gran, gran sabiduría con la que se manifestó, con la que utilizó para sus obras, puso varios cernidores, o sea, puso a prueba la información para ver si era cierta. El primer cernidor, el más antiguo, es este, los primeros memoriales de 1549, que los recopiló en la población de Tepepulco, cerca de lo que hoy es Ciudad Sahagún en el estado de Hidalgo, por eso lleva una población cercana a su nombre. Lo interesante de Sahagún es que no solamente compiló en caracteres latinos, que es la columna de la izquierda, sino también pidió las ilustraciones. Y entonces tenemos esta doble información. Los informantes le dictaron en lengua náhuatl y además los tlacuilos dibujaron lo que estaba pidiendo. Eso es muy interesante, eso es único, no se había hecho anteriormente. En los primeros memoriales aún comienza a flexionar el músculo de la información, para después hacer una obra muchísimo más compleja que se llama La Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿no? Y comienzo por Sahagún porque pues definitivamente no hay nadie que lo eclipse. Hay otros muy importantes, pero todos tenemos que hacer referencia a Fray Bernardino de Sahagún. Sobre la obra de Sahagún, afortunadamente, se ha hecho mucho trabajo. Uno de ellos, seminal muy importante, es el de el doctor León Portilla,
que analizó una parte de los primeros memoriales que se llama Ritos, Sacerdotes y Atavíos de los Dioses. Ahí es donde tenemos por primera vez un catálogo de, no de la naturaleza de los dioses, sino de cuáles eran sus atributos. Y sobre Sahagún, insisto, se siguen haciendo una gran cantidad de obras. Aquí tenemos otra sección publicada por Francisco del Paso y Troncoso a principios del siglo XX, donde pide algo sobre, bueno, ¿quiénes son los señores? ¿Cómo se visten? ¿Qué significan sus atavíos? Y esta es la otra información que nos interesa, ¿no? Los simbolismos que se asocian a la iconografía, a la presentación de los señores gobernantes de la época. Y como ven ustedes, ya para la época colonial, que es esta parte de aquí, los atavíos son totalmente diferentes a los que tenía, por ejemplo, Moctezuma el primero, o el que tenía Xayácatl, ¿no? Pues toda esta información es extraordinariamente importante y se sigue trabajando, ¿no? ¿Qué representaba el poder? ¿Cómo se vestían los señores? ¿Y cómo se registraron en la obra de Sahagún? Insisto, hay muchas, muchas contradicciones todavía que no entendemos de una fuente a otra. Finalmente, Sahagún hace, él tenía en mente hacer un calepino, o sea, una obra de referencia trilingüe, una columna en náhuatl, una columna en español y una columna en latín. Pero la idea de Sahagún de hacer esta enorme obra no era que le dieran el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? La idea de Sahagún era que sus compañeros de orden pudieran tener todos los datos de esta civilización recién conquistada, para que la catequización fuera más efectiva, para que la cristianización fuera más profunda, porque obviamente Sahagún se dio cuenta de que los indios estaban siendo muy superficialmente cristianizados. Y una de las, es Sahagún precisamente uno de los primeros críticos del culto que se está haciendo en el Tepeyac, porque sabe que eso no es totalmente un culto católico cristiano. Bueno, después tenemos una serie de importantes cronistas, Tezozómoc, del cual, por gran fortuna, tenemos una ilustración que apareció en un pleito en el cual él fue traductor ante la audiencia, que es los documentos de Cuauhquilpan. Y ahí aparece esta escena, es este Tezozómoc, cosa rara. Generalmente no tenemos nosotros información gráfica de los cronistas. Hernando de Alvarado Tezozómoc, que como miembro directo de las dinastías reinantes tenochcas, escribió una obra muy, muy sesgada hacia la gloria y la fama de los mexica tenochcas. Una de sus obras importantes, que no hay que dejar de leer, todas estas hay que leerlas algún día, es la Crónica Mexicana escrita en español, y después la Crónica Mexicayotl, que como no había copyright, como no había derechos de autor, resulta con que hay varios autores en esta Crónica Mexicayotl, Franco y también algunos escritos de Chimalpaín. Pero en esa época no había este problema de utilizar material de otros autores. Torquemada lo hizo de manera muy, muy constante en la monarquía indiana. No había manera de decir, este es mi escrito y este no es mi escrito. Y además no había muchos escritos sobre el México prehispánico en el siglo XVI y principios del XVII. Sin embargo, gracias a los estudios historiográficos, sabemos más o menos quién escribió qué ahora. Y, por ejemplo, la edición alemana de la Crónica Mexicayotl de Úrsula Dickerhoff, pues ahí nos da una idea muy precisa de quiénes fueron los tres autores que participaron en esta importantísima obra de un noble de origen tenochca, Tezozómoc, que era hijo de Diego Panitzin, que fue gobernador colonial de la ciudad de Tenochtitlan en San Juan Moyotla. Otro noble, recuerden ustedes que son nobles indígenas los que están escribiendo, sobre todo para mostrar que la nobleza, el pilotl,
era muy importante y que por lo tanto tenían que mantenerse sus derechos en la época colonial. Derechos que estaban perdiendo. Entonces, otro noble que hace una obra también importantísima, pero de la que hay que tener mucho cuidado, porque ya tiene gran influencia de las ideas cristianas, es Iztlizóchitl, ¿no? Iztlizóchitl, texcocano, descendiente de Nezahualcóyotl, escribe las varias relaciones que afortunadamente en los años 70 el doctor Edmundo Gorman puso en orden, porque antes no sabíamos si estábamos utilizando los borradores o los escritos finales. Fue hasta la edición que ustedes ven de O'Gorman quien puso finalmente en orden la obra de Iztlizóchitl. Un personaje importantísimo, un héroe, ahora un héroe cultural mexiquense también, Fernando de Alba Iztlizóchitl, como el gran escritor de la zona de los acoluas de Texcoco, y que de alguna manera ha influido mucho en la visión que tenemos, no solamente de esa región del actual Estado de México, sino también del mundo prehispánico. El tercer importante cronista indígena es Chimalpaín. Don Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín Cuautlehuanitzin. Ese era su nombre completo, habría que analizar por qué se llamaba así. Y él hizo básicamente una historia de una región muy poco conocida, que es Chalco Amecameca. Si no fuera por Chimalpaín, no sabríamos absolutamente nada de estos importantes reinos que iban desde Chalco hasta la frontera actual con el Estado de Morelos, entre el Estado de México y el Estado de Morelos. También noble descendiente, su padre, don Agustín Ixpintzin, fue señor de Amecameca. Él heredó documentos a través de los cuales pudo hacer varias compilaciones. La más reciente se descubrió en Inglaterra a principios de los 80s y ya fue publicada, que es una copia de algunos de sus escritos, como es el diario y sus crónicas. Afortunadamente, y eso es una cosa que ustedes, creo que para ustedes jóvenes es una gran, gran ventaja, que ustedes tienen en este momento ya un corpus de obras publicadas que nosotros hace 30 años no teníamos. Entonces, ahora, por ejemplo, en una colección que es relativamente barata, como los 100 de México, de Conaculta, tenemos las 8 relaciones y el memorial de Culhuacán de Domingo Chimalpaín por $150. Antes no había manera de conseguirlo y la que se conseguía solamente estaba en náhuatl y en alemán, la obra de Mengin. Ahora ustedes tienen esta enorme posibilidad, además del internet y de la Wikipedia y del Google académico y todas esas cosas, que les sirven para sustentar mejor una serie de informaciones o de usar informaciones que nosotros, para nosotros eran inaccesibles. Aquí está la edición de Rafael Tena de Chimalpaín, la edición de los documentos que se encontraron en Inglaterra por parte de Susan Schroeder y otros investigadores por la Universidad de Oklahoma, que se le dio el nombre de Códex Chimalpaín. Este es el último descubrimiento dentro del corpus documental de este cronista de Chalco, Amecameca. Y cuando ustedes ven estas historias, Chimalpaín yo creo que es uno de los personajes más interesantes, porque fue el primero que intentó de manera seria vincular la historia de Chalco Amecameca, la historia del México antiguo con la historia universal y la historia bíblica. Salió un champurrado, no importa, pero es una manera como un indígena del siglo XVI en México estaba tratando de ubicarse en el contexto universal. Debemos también al Fondo de Cultura Económica. ¿Qué puedo decir del Fondo de Cultura Económica? Por favor, pues es la edición, la editorial más importante de México, la que nos ha proporcionado gran número de obras que nosotros hemos utilizado sistemáticamente. A propósito del quinto centenario, del quinto centenario del descubrimiento de América,
Fondo de Cultura Económica se dio a la tarea de publicar códices. Y es una colección también de mucho peso, con comentarios a cada uno de ellos. Entre ellos, por ejemplo, les doy el ejemplo de Iztlizóchil, y utilizó los facsímiles que ya había publicado Gratz en Austria, una editorial que se dedica exclusivamente a hacer facsímiles. O sea, otro gran avance para todos los que desean introducirse en la cultura y en la historia del México antiguo es esta colección publicada por Fondo de Cultura Económica. Algunos de ellos ya no se pueden conseguir, pero generalmente las colecciones completas están en las bibliotecas. Ahora, de los investigadores modernos, bueno, pues tenemos los grandes, grandes, los kinametin, como dirían los náhuatl, los gigantes, ¿no? Como es el caso de Alfonso Caso. A Caso hay que hacerle caso, pero no en todo, ¿no? Cuidado. Caso hizo muchas cosas. Y era arqueólogo, etnohistoriador, estudió calendarios, estudió códices mixtecos. Pero recuerden ustedes que era una época en que no había la información que tenemos ahora, ¿no? Sin embargo, dejó plantadas semillas por todos lados. Él, uno de sus libros más influyentes, de los que más se leen, es El Pueblo del Sol, que fue una de las primeras síntesis serias que se hicieron sobre la historia de los aztecas o de los mexicas. Otros tres grandes, bueno, uno de ellos porque fue mi maestro, ¿no? A la derecha, don Wigberto Jiménez Moreno, otro de los importantísimos maestros de varias generaciones, lamentablemente fallecido en 1984, cuando estaba haciendo la construcción del Colegio del Bajío, que lamentablemente fue un proyecto que se frustró, pero él inició otro colegio del corte del nuestro en León, Guanajuato. Don Wigberto lamentablemente no escribió mucho, pero también, al igual que don Alfonso Caso, trató muchos temas. Al centro está don Miguel León Portilla, otra persona que no podemos nosotros dejar de leer en su ya muy sólida y muy grande obra que ha hecho en torno principalmente de la cultura náhuatl. Y al lado izquierdo está el doctor Donald Robertson, que es el que inició realmente un estudio más sistemático de los códices, con un libro que lamentablemente no se ha publicado al español, que es el libro que nos introduce a los problemas básicos, sobre todo problemas iconográficos, problemas formales de las pictografías mesoamericanas. Espero que algún día se pueda publicar su libro. Son tres de los maestros, y ya de los más jóvenes, pues también está el doctor López Austin, ¿no?, que tanto hemos mencionado y se va a mencionar en esta serie de conferencias, ¿no?, que también ha tenido el tino de continuar como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Es uno de los grandes maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha hecho una transmisión de conocimiento importantísimo junto con su hijo, que es el arqueólogo Leonardo López Luján, que actualmente trabaja en el Templo Mayor. Han hecho una mancuerna extraordinaria, padre e hijo, para hacer obras como esta del pasado indígena. Una de las cosas muy importantes en la obra del doctor López Austin es su intento de síntesis, ¿no? Vamos a sintetizar un poco toda esta información dispersa, compleja, producto de diferentes disciplinas, pues vamos a tratar de hacer una síntesis para que ustedes tengan nuevas ideas, sobre todo en algo que es muy complicado, que es la cosmovisión. La religión y la cosmovisión mesoamericana, no solamente en agua, sino de todo Mesoamérica, lo cual es un trabajo de gigantes. De los extranjeros, Seller, ¿no?, un señor que no dormía, que se podía trabajar semanas y semanas sin dormir, y no es por la botella de vino que está ahí al lado, por favor, no quiero que sea un mal ejemplo para los jóvenes, ¿no? Pero Seller realmente fue otro de los grandes, grandes investigadores alemanes. El más importante texto en torno del códice Borgia, que es un códice complejísimo, ahorita lo van a ver, pues es de él. Realmente nadie ha hecho un trabajo así de esa magnitud.
Y cómo eso hizo arqueología, hizo etnografía, hizo lingüística, hizo etnohistoria, hizo absolutamente de todo, en una época en que sí se podía hacer. Vean las fechas de su vida, ¿no? Muere en 1922, cuando todavía los investigadores se daban a la tarea de entrar en cualquier tema. Ahora ya es sumamente difícil, ¿no? Ya no nos queda otra alternativa más que especializarnos, ¿no? Y otro alemán radicado en México, Paul Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff es el que inventó el término de Mesoamérica. En 15 páginas, en una obra muy sencilla publicada por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología, revolucionó nuestro concepto sobre el México antiguo. Con esa obra no hubiera podido ni siquiera entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, esa obra es la que nos dio la referencia de lo que es Mesoamérica. Se han hecho adecuaciones, se han hecho algunos cambios, pero la idea nuclear básica de un área de cotradición está todavía viviente. Él trabajó algunos temas, al final de su vida sucedió algo extraño, se obsesionó demasiado. La última vez que yo lo vi en 1974 en Cholula, por tratar de interpretar el calendario mesoamericano de fiestas y compararlo con el de la India, lo cual a mí me pareció ya un poco exagerado. Sin embargo, esa fue una de las últimas intervenciones directas que hizo Kirchhoff al México prehispánico, tratar de probar que ese calendario de las 18 fiestas venía de la India. Y ahí se quedó, porque fue el año en que murió, en 1972, perdón, en 74, sino en 72, ¿no? Meses después de lo de Cholula, él murió. Sin embargo, pues Kirchhoff es otro de los grandes personajes que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Están las obras de Novotny sobre los códices, Tlaquiloli, que afortunadamente del inglés ya pasó, del alemán ya pasó al inglés, la tenemos aquí en el Colegio Mexiquense. Es la mejor introducción para los códices religiosos de Carl Anton Novotny, ya ven, esta escuela alemana, ¿no? Y pues los numerosos trabajos que se han hecho en el extranjero, porque muchos de nuestros códices se encuentran fuera del país. Aquí, por ejemplo, es durante el Congreso de Americanistas de 91, creo que fue, 92, no recuerdo, se presentó el códice Thule en la biblioteca de la universidad. Aquí está desplegado un códice que ellos publicaron, porque también debemos de reconocer que hay una escuela mesoamericanista fuerte, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y es una escuela que hay que ver, ¿no? Que hay que leer. Afortunadamente los alemanes ya se dieron cuenta de que escriben en inglés, porque en alemán es un poco difícil tratar de primero conseguir los libros y de entenderlos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con códices con la Universidad de Eichstätt. Aquí está nuestra publicación en español del libro que originalmente se publicó en Alemania. Insisto, es un grupo de investigadores que siguen trabajando temas, les interesan mucho los temas mesoamericanos. Yo creo que de la historia de México, lo que más trabajan los extranjeros es Mesoamérica. O sea, el número de investigadores es mayor que para la época colonial. Y dejo a un lado los politólogos, ¿no? Las gentes que se dedican a los momentos actuales de la historia de nuestro país. Y, pues, ¿qué podemos decir de toda esa información? Volvemos al problema de las fuentes. ¿Qué podemos decir de toda esa información que nos están dando los arqueólogos? Sobre todo la información iconográfica, ¿no? Teotihuacán, siendo uno de los más importantes centros ceremoniales, uno de los más excavados desde la época de Porfirio Díaz, con Batres, el arqueólogo este que usó dinamita, pero es porque tenía que terminar las cosas muy rápidamente, ¿no? Leopoldo Batres, toda esta información que todavía no entendemos la naturaleza, por ejemplo, de los murales, la representación de los dioses, y otras referencias iconográficas que nos da la arqueología, como puede ser la cerámica, incluso hasta los huesos humanos están esgrafiados. Es información sobre información, y es una cantidad enorme que de alguna manera
tenemos que manejar, porque esta es precisamente la información arqueológica la que menos conocemos, ¿no? Alguna de ellas sabemos que está asociada a los códices, y de los códices sabemos un poco más. Sin embargo, el problema es el contexto de la información, ¿no? Nunca tenemos, por ejemplo, en Teotihuacán, todos los murales de un lugar. Tenemos fragmentos nada más. La destrucción ha sido tan sistemática que nunca podemos hacer la reconstrucción total de un lugar. O sea, lo que nos falta de esto es el contexto donde fueron utilizados. Podemos decir que puede ser un Tlaloc teotihuacano tipo A o tipo B, pero no sabemos por qué está ahí. Y no sabemos, por otro lado, la parte que los españoles pedían, y este es uno de los recientes descubrimientos que hemos hecho. Parece que los españoles pedían dioses. A ver, ¿cómo es Tlaloc? A ver, ¿cómo es Huitzilopochtli? A ver, ¿cómo es Tezcatlipoca? Y lo que los indígenas les estaban dando eran estos dioses, pero en un contexto ritual particular. No había un catálogo de seers de los dioses, ¿no? Eran dioses en un contexto. Eso es lo que nos falta, el contexto de los dioses. ¿Por qué están en un mural? ¿Por qué están en una lámina de un códice? ¿Por qué uno está al principio y otro está al final? Uno de los pocos casos donde sí hemos tenido el contexto de la información y que ha casado, es un casamiento casi perfecto, entre la fuente no histórica y la arqueológica, es la Colochauqui. Que tuvimos la enorme ventaja de que se descubrió en 1978 con un presidente que se creía descendiente de Quetzalcóatl. Entonces puso una enorme atención. Si hubiera sido Vicente Fox, pues yo creo que no hubiera pasado nada. Pero López Portillo tenía un enormísimo interés por esto. Y se hizo verdaderamente algo extraordinario. La Colochauqui llegó a los billetes, llegó a las monedas, fue uno de los grandes iconos de la época. Afortunadamente, de la Colochauqui sí hubo una total, vamos a decir, simpatía entre lo que decían las fuentes y lo que se descubrió en el Templo Mayor. Incluso ahora ya podemos ver los colores originales, que son estos, y no los que tradicionalmente nos habían dado. Y sabemos, por otro lado, que los colores son muy importantes como símbolos. ¿Por qué la Colochauqui tiene esa gran cantidad de color blanco y esa gran cantidad de color azul y rojo? Creo que ya algunos de nosotros lo sabemos, pero no los voy a aburrir con esta hipótesis. Sin embargo, gracias a esto, pues recuerden, quizá ustedes no, ya no lo recuerdan, pero a partir de 1978 hubo una mancuerna ahí entre el doctor Miguel León Portilla, etnohistoriador de la cultura náhuatl, y Eduardo Matos Moctezuma, que trabajó la arqueología. Y sabemos perfectamente, bueno, no, nada es perfecto, ¿no? Pero sabemos por qué está ahí, por qué está representada de esa manera, ¿no? Por qué está en las escalinatas de esta particular fase de construcción del Templo Mayor. O sea, aquí sí fue algo que pudimos descifrar tanto con fuentes arqueológicas como con fuentes escritas, ¿no? El caso opuesto es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es la gran deidad, por lo menos la deidad del grupo en el poder, Tenochca, o sea, de los líderes de Tenochtitlan y también de Tlatelolco, porque son mexicas, los dos son mexicas. Unos son de México-Tenochtitlan, otros son de México-Tlatelolco. Entonces, los dos tenían a Huitzilopochtli como la deidad tribal, no trivial como dicen algunos, es tribal de tribu, ¿no? Sin embargo, tenemos representaciones en códices. Aquí está el manuscrito Tobar. ¿Cómo se le representaba? Uno de los aspectos más interesantes es que usa esta especie de arma atómica llamada Xucoatl, la serpiente de turquesa, ¿no? Que es un arma poderosísima, destructora. Sin embargo, cuando nos acercamos al Templo Mayor, hasta este momento no se ha encontrado ninguna representación de Huitzilopochtli.
Sabemos que una de las dos capillas de la parte superior de la gran pirámide estaba dedicada a él. La otra estaba dedicada a Tláloc. Hemos encontrado muchas representaciones de Tláloc, muchísimas. Hemos encontrado representaciones de Xutecuhtli, de Huehueteotl, incluso de Tezcatlipoca, de Mixcoatl, de Xochipilli, pero no de Huitzilopochtli. ¿Dónde está Huitzilopochtli en el Templo Mayor? Hace poco, el doctor López Austin y su hijo, Leonardo, vieron esta pequeñísima, no es muy grande, ha de ser una cosa aproximadamente de este tamaño, en el nuevo Museo de Etnografía en París, el Quebrenly. Y ellos aducen, creo que tienen razón, yo tengo unas dudas, pero son chiquitas, ellos aducen que esta es una de las representaciones prehispánicas de Huitzilopochtli. Hay otras, pero están en el contexto lítico, no en el contexto de una escultura de bulto, como es la del Teocalli de la Guerra Sagrada, donde está Huitzilopochtli junto con Tezcatlipoca. Pero esto no puede ser, por ejemplo, la imagen que estaba en la capilla superior del gran templo de Tenochtitlan. Es una imagen muy pequeña, e insisto, yo tengo algunas dudas de que sea Huitzilopochtli. Pero aquí es donde nos planteamos ya no un casamiento, sino un divorcio entre la fuente etnohistórica y la arqueología. La fuente etnohistórica habla de Huitzilopochtli, la fuente arqueológica no lo encuentra. Entonces tenemos que entender qué pasó. Sabemos que la imagen de Huitzilopochtli no era de piedra, era de madera, y que en algunas fiestas se hacía de alegría, de tzuali, ¿no?, lo que compramos en las calles, ¿no? De eso se hacía la imagen, de tzuali o alegría, ¿no? El caso de la fundación de Tenochtitlan, vamos a los contextos. Este es un ejemplo de contextos. Todos sabemos cómo más o menos qué se dijo en este Tetzahuitl, en este portento maravilloso de la fundación, del destino manifiesto del pueblo tenochca, no de los tlatelolcas, de los tenochcas, sobre su destino. Y esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en una de las esculturas, grupos escultóricos que se encuentran en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Ahí está uno de los párrafos en la obra de Chimalpain: en cuanto existe el mundo, jamás se olvidará la gloria y el honor de México Tenochtitlan, ¿no? Es lo que dice Chimalpain en la octava relación. Sin embargo, águilas y serpientes, pues también las encontramos unidas, por ejemplo, en Pérgamo, en el famoso Museo de Pérgamo en Berlín. Ahí está un águila y una serpiente luchando. Sin embargo, el contexto en Pérgamo del águila y la serpiente es diferente. Habría que explicarlo a raíz de, o en el contexto de la lucha entre los gigantes y los dioses, que es el tema principal de este templo que se lo llevaron completito a un museo hecho específicamente para guardar los restos de este templo de esta ciudad griega en Asia Menor, lo que era Turquía, ¿no? Lo que es Turquía. Entonces, ustedes recuerdan, y si no me remito a la Ilíada, pues por lo menos a la película de Brad Pitt, que me imagino que se han visto, ¿no? Cuando se dice que hay un buen augurio para Troya porque un águila devora una serpiente. Entonces, ojo, son contextos, son la misma iconografía, pero contextos diferentes. Lo que se dice en la Ilíada, lo que está en Pérgamo y lo que en la fundación de Tenochtitlan pueden ser los mismos elementos, pero no es el mismo mito. O quizá, como diría Jung, en el fondo sí es el mismo mito, pero sería un mito prehistórico muy antiguo que a ver cómo vamos a conocer. La diferencia, por ejemplo, entre la serpiente en Mesoamérica y la serpiente bíblica. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, todo esto viene a partir de que hay que tener cuidado. Lo que nos falta son los contextos. Sabemos que puede ser las anteojeras de Tláloc. ¿Pero qué hace Tláloc en ese lugar?
¿Por qué está pintado de maneras específicas, ¿no? ¿Por qué hay tlalocs de diversos colores, de diversos tipos? Otro asunto, insisto, ¿no? Si no tenemos contextos, no vamos a entender. Ustedes vieron esta exposición de España medieval y en el anuncio estaba esta imagen de una torre y tres caballos. Bueno, si no tuviéramos fuentes históricas, si no tuviéramos esto que, insisto, llamamos el contexto de la iconografía, ¿qué podríamos decir de esta ilustración? Pues que es una torre y tres caballos. Ya cuando ustedes ven la exposición o vieron la exposición en el Museo de Antropología, pues resulta que es la llegada de los Reyes Magos a Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Pues no tanto directo de la iconografía, porque los Reyes Magos para nosotros son estas tres figuras que ponemos en los nacimientos, ¿no? Sin embargo, aquí hay ciertos elementos que se dan por hecho. Hay una literatura, hay una serie de datos que nos indican que esta es la llegada de los Reyes Magos a Jerusalén. Y son tres caballos, no es un cabello, un elefante y un caballo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta. Por eso es que estamos atorados. Los contextos en los cuales está las representaciones. El caso de Quetzalcóatl también, ¿no? Yo creo, y cada día más firmemente lo puedo decir, yo creo que hay dos Quetzalcóatl, uno prehispánico y uno colonial. Hace poco con el profesor Omar teníamos esta pregunta, ¿no? Esto del retorno del hombre blanco y barbado que viene del Oriente en el año 1 Caña y que va a ser el que le quita a Moctezuma y Moctezuma lo sabe, que su reino ya está en peligro. Sospecho que entonces es colonial, ¿eh? Es colonial. Es un mito que se rehace en la época colonial para que ciertos grupos tenochcas puedan vincularse a los españoles. Porque finalmente Cortés es Quetzalcóatl. Entonces es una manera de rehacer un mito, el mito de Quetzalcóatl, que comienza a gestarse precisamente cuando los tenochcas dicen, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Ahí está el fantasma de Quetzalcóatl que se comienza a hacer a partir de ya la debacle de la ciudad de Tenochtitlan. Pero yo dudo mucho que estas imágenes del Moctezuma viendo a Cortés como una deidad, como un ser blanco y barbado, ¿no? Como un dios blanco y barbado, sea una cuestión prehispánica. Yo creo que debemos devolver sobre esto porque se ha aceptado como si fuera una realidad. E incluso, y eso sí ya es un poquito ya para una exageración de mi parte, yo creo que hasta manipularon la cronología para que 1519 fuera un Ocaña. Porque es el glifo, precisamente, uno de los principales días asociados con Quetzalcóatl. Uno caña, aquí está, ¿no? Entonces, este es un mito que se va creando después de la conquista con el objeto de vincularse a los conquistadores. Pero eso de que haya existido desde la época de Xochicalco y mucho antes de Teotihuacán, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con la figura de Quetzalcóatl. Incluso el templo de Teotihuacán, que se llama el templo de Quetzalcóatl, que ustedes conocen, ¿no? Que es el que mejor se ha conservado en su ornamentación arquitectónica, ¿no? En realidad sí es una serpiente, pero la cabeza es una combinación de serpiente, pero también de jaguar. No es una cabeza de serpiente, ahí también hay jaguares, y esos nunca se han mencionado. No es una cabeza lo que sobresale, no es una cabeza exclusivamente de serpiente, es una cabeza de jaguar y posiblemente con algunos elementos del monstruo de la tierra, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el Quetzalcóatl colonial, porque además los mitos eran muy gelatinosos, ¿no? Muy gelatinosos. Cada quien los hacía en sus moldes que más les convenía, ¿no? Era una grenetina que se podía poner en cualquier molde. El otro asunto, el otro aspecto, hablando de fuentes, ¿no? Lo que ahora se ha puesto de moda, esta parte violenta que se intenta ver
en el México prehispánico. Y lamentablemente asociaciones tan importantes como el National Geographic, que si ustedes ven este video, pues resulta que es una sociedad violenta, es una sociedad de muchos sacrificios humanos, de extraordinarios actos en contra de los campesinos, como se puede ver en esto. Y yo creo que estas series de televisión han influido mucho en nuestro concepto del México prehispánico. Porque obviamente que esto sale a partir de los descubrimientos que se hicieron en la pirámide de la Luna hace 2 o 3 años. Y ahí sí se encontraron cadáveres, pero no en grandes cantidades. No es este problema de decir, si fueron miles los que se dice, miles sobre todo de huastecos que se sacrificaron en la época de Ahuizotl en 1487, cuando se hizo una de las reconstrucciones del Templo Mayor, que eran miles. ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde los guardaron? ¿O tenían una especie de pozolero ahí como hay ahora, ¿no? ¿Dónde están los cadáveres, ¿no? Entonces resulta que ahora las fuentes, insisto, tienen tantos hoyos todavía nuestras interpretaciones, que el mundo moderno, y sobre todo en Estados Unidos, de donde vienen estas series, como comenzando por el título Pirámides de la Muerte, ¿no? Nos hemos volcado a una Mesoamérica violenta, y una Mesoamérica de los medios de comunicación ahora, que son los más vistos. Remito a la última película de Indiana Jones y a la película de Mel Gibson de Apocalipto, donde lo único que hacían los mayas era molestarse el uno al otro y sacrificarse, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto, ya hubo muchas protestas, sobre todo de investigadores de la universidad, respecto a estas visiones tan violentas que se pueden hilar, que se han concebido, pero que solamente reflejan una sociedad violenta como es la sociedad americana, ¿no? Entonces, las fuentes dan para eso. Lamentablemente, como no hemos llegado a conclusiones tan sólidas, cualquier persona las puede utilizar. Cualquier persona puede sacar sus propias conclusiones, desde una persona muy seria hasta una persona que tenga un programa de televisión los domingos donde todos son extraterrestres, ¿no? Ese es uno de los problemas graves que enfrentamos nosotros, la competencia con el síndrome que yo le llamo el síndrome del guía de turista de zona arqueológica, que como le pagan, no puede darse el lujo de decir, no lo sé. Entonces inventa, porque le pagan para que dé explicaciones. Entonces él inventa sus propias explicaciones. Entonces cuando van a Teotihuacán, pues están ahí ya esperando estacionarse los platillos voladores, ¿no? Bueno, sin embargo, y a diferencia del centro de México, para la zona maya asombrosamente tenemos ya más información sólida. Y aquí, curiosamente, el tlacuilo está representado como un conejo que está pintando un códice. Es un conejo. ¿Por qué el pintor de códices es un conejo? Muy interesante metáfora, ¿no? Este es un vaso maya del periodo clásico. Tenemos otros donde vemos realmente los que hacían los códices, ¿no? Los que eran los tzim mayas, correspondiente a los tlacuilos del centro de México, ¿no? La gran ventaja del mundo maya es que sí está asociado, la glífica está asociada a un lenguaje o a un conjunto de lenguajes que son familiares. Entonces, a través del conocimiento de las lenguas mayanses, sí se puede hacer una muy buena traducción de la glífica maya. Y ahora, por ejemplo, tenemos biografías completas como la de Pakal de Palenque. ¿Sabemos cuándo nació? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo murió? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue su esposa? ¿Quién lo sucedió? O sea, algo verdaderamente asombroso, porque estamos en el periodo clásico, siglo VI, VII y VIII. ¿Por qué? Porque aquí sí, a diferencia del centro de México, la glífica se asocia a un lenguaje.
Y ese lenguaje se conoce, son todavía las lenguas que se hablan en esta región. Entonces, desde la época de Yuri Norozov y sus sucesores, este gran investigador ruso, sabemos que la interpretación que se hace de la glífica es muy correcta y muy seria. En cambio, en Teotihuacán parece ser que la glífica no estuvo asociada a un lenguaje, sino que fue un fenómeno iconográfico diseñado de tal manera que podía ser entendido por gentes de diversas lenguas. Uno de los aspectos interesantes de Teotihuacán es que era una ciudad cosmopolita. Había zapotecos, había otomíes, posiblemente había nahuas. Entonces, ¿cómo es posible que todos ellos se entiendan? Pues a través de signos que son orales, que no son ni de origen otomí, o si lo fueron, posteriormente se transforman. Es, insisto, el típico ejemplo de las estaciones del metro, que la gente puede ver dónde se va a bajar, dónde se va a subir, sin ser alfabetizada, porque son signos. La gente se va por los signos, no por el nombre de la estación. Y de los códices, pues es otra de las fuentes importantes de información, técnicas muy sofisticadas, los materiales, un material extraordinario como es el azul maya, que hasta hace poco el maestro Constantino Reyes Valerio finalmente descubrió cuál es la composición química del azul maya, que es uno de los mejores colores, uno de los colores más brillantes, más bonitos que tiene, no solamente en los códices, sino también en algunas partes de pintura mural, ¿no? El uso del amate, ¿no? Y esta función, esto que nos interesa tanto en este ciclo en particular, que es la creación de un sistema gráfico que tuvo una gran extensión a partir posiblemente del epiclásico y posclásico temprano, o sea, de la época tolteca, del siglo VIII, IX, hasta la época de los españoles. De manera un poco no muy segura, lo hemos llamado el estilo Mixteca Puebla, que es un estilo, una iconografía, un simbolismo, un estilo gráfico y un simbolismo que se asocia, que lo vemos posiblemente originario, se origina en una región entre el sur de Puebla y el norte de Oaxaca, pero que lo vemos no solamente en los códices, sino también en la cerámica y en las pinturas murales. Es un sistema internacional, es el sistema que encuentra Cortés. Todavía se está estudiando, afortunadamente hay un grupo de investigadores en la universidad que está tratando de descifrar el origen y desarrollo de este sistema de escritura, pero es un sistema que va desde Nayarit hasta los murales de Tulum y Santa Rita Belice. O sea, tiene una enormísima extensión, un éxito, que quizá también nos está dando noticia de una sociedad ya muy integrada, una sociedad comercialmente integrada, culturalmente se va integrando alrededor de este sistema gráfico escritural, que como ustedes ven, como no se asocia a un lenguaje, no hay una piedra roseta para descifrarlo, sino que son símbolos que un otomí, un mixteco, un agua, un cuicateco podían entender. Recuerden ustedes que una de las características de Mesoamérica es la pluralidad lingüística. Y no solamente de una región a otra región, sino de una ciudad, barrios que hablaban un idioma y barrios que hablaban otro idioma. En el Valle de Toluca había poblaciones donde había otomianos y nahuas y eran totalmente independientes dentro de la misma población, como es lo que se describe en el caso de Santiago Tlacotepec, el Códice de Santiago Tlacotepec, que es un pleito, el que publicamos aquí en el colegio, es un pleito entre matlatzincas y nahuas, y cada uno ve y envía su propia versión de los hechos, el matlatzinca por un lado, que es el noble, y el nahua, que es el recién llegado aquí al Valle de Toluca. Bueno, recién llegado a partir de la conquista de Axayácatl, hacia 1474, ¿no? Otro aspecto importante, insisto, si hubiera un idioma asociado a este tipo de escritura, sería muy relativamente fácil saber los contenidos.
como fue el caso de la glífica maya. Vean ustedes los trabajos que se hacen ahora sobre los mayas, ya se hablan de fechas. El 24 de julio de 747 accedió al trono Maquinalchambactún en Copán. Extraordinario, ¿no? Extraordinario que se sepan datos tan precisos. El problema aquí es eso, de que el sistema además es doble. Por un lado está este libro pintado, ¿no? Y por otro lado, un personaje que lo lee, que es el sacerdote, que es el que sabe cómo interpretar sobre todo los libros sagrados, el Tonalámatl, ¿no? El libro de los destinos, que aquí le está mostrando a un recién nacido muy grande, no, los recién nacidos no eran así tan grandes, ¿no? A la madre le está mostrando cuál es el signo que le va a tocar según el día en que nace. Pero si después de la conquista este personaje se muere, o la tradición de lectura a través de un personaje especializado se va perdiendo hasta que finalmente se extingue y solamente nos queda el manuscrito pictórico, ¿cómo le hacemos, no? ¿Quién nos va a explicar esto? Lo que León Portilla llamó la itoloc, o sea, la tradición oral, que acompañaba al códice. Y por eso los grandes problemas y dificultades que tenemos para leer estos documentos, que además son rituales. Hagan de cuenta que es el tarot, ¿no? Ustedes van a que les lean el tarot, dos personas diferentes, y les dicen cosas diferentes, según lo que les pagan, claro, ¿no? Ustedes vayan con dos tarotistas y verán que les dicen cosas a veces muy poéticas y a veces muy crudas, según como lo vean a uno, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? De las fiestas sabemos un poco más porque si hay más relaciones coloniales, les interesaba sobre todo a los religiosos las fiestas. A ver, ¿qué hacían en Ochpanizli? ¿Qué hacían en Panquetzalizli? ¿Qué hacían en Izcalli? Porque es una de las maneras como entendían las fiestas que todavía se estaban haciendo ya en la época colonial y que querían extirpar, ¿no? Y de la historia lo mismo. Cada códice da su versión. Ya no digamos la salida de Aztlán, ¿no? Tres códices les dan versiones diferentes. En el fondo hay un denominador común y eso es lo que hay que estudiar. Insisto, estamos en un terreno muy pantanoso que en términos generales podemos denominar la mito-historia. ¿Qué tanto es el mito y qué tanto es la historia? De repente se aparece Huitzilopochtli y le dice, ustedes no se establecen en Coatepec porque ustedes tienen un destino manifiesto y tienen que seguir adelante y van a buscar una isla donde va a haber un águila posada sobre un opal devorando una serpiente. Entonces se salen de Coatepec, ya no se establece. Lo mismo se intentan establecer en Chapultepec y los definitivamente Chapultepec era el real estate más caro de la zona, ¿no? Pues los expulsan. Era un lugar muy agradable, Chapultepec, los expulsan. Y después eso se interpreta como un destino manifiesto, que Huitzilopochtli no quería que se establecieran en Chapultepec. Entonces, sobre esto que es básicamente el mito de la historia de Tenochtitlan, ustedes se acercan a los códices y ven versiones diferentes, las versiones texcocanas sobre el mito de la fundación, como es el caso de la tira de Tepexpan, ¿no? Y maneras diferentes de presentación también. Los códices históricos coloniales no tienen una sola manera de representación. Tienen varias, como es esta del Códice en Cruz, que es una especie como de el ciclo de 52 años dividido en cuatro secciones de 13 años. Y en cada sección están poniendo una particular eventos, los acontecimientos en cada uno de estos años, cada sección rectangular es un año. Pero el problema es que la información es tan breve que si no tenemos la información oral, no se entiende. Es una especie como de memoranda, como dice el doctor León Portilla, ¿no? Una especie como de acordeón, como los que ustedes hacen en los exámenes. No, hacían en los exámenes. Y lo mismo, hay cosas que sí son más detalladas, como es el caso de los tributos, porque aquí no podía haber equivocaciones. Sabemos que
en la zona de Toluca, la cabecera era Toluca, y todos estos pueblos, hasta Joquisingo, este es Joquisingo, tributaban estas cantidades. Aquí sí hay una mayor claridad de la información, pero es porque es el tributo y no pueden ir, no pueden pedirle a la zona a los yopitzincas de Guerrero el tributo de Toluca. Entonces aquí sí tenemos una información más precisa que son lo que corresponde a los tributos. Las fiestas que continúan, que eso es algo que debemos de estudiar con mayor detenimiento, particularmente en el Valle de Toluca, la continuación de las fiestas prehispánicas y la adopción de los santos cristianos, ¿no? ¿Quién es San Miguel? Bueno, el Señor de Chalma, los Cristos Negros, esa cosa tan importante que creo que ahora tenemos que volver nuestra vista, nuestra atención hacia estas fiestas que en algunas ocasiones ahora revisten una especie como de potlatch, una gran cantidad de dinero que se invierte en estas festividades como son las que estamos registrando en Malinalco. Los dioses, insisto, ¿no? Los españoles pedían dioses. Bueno, ¿quién es Tláloc? ¿No? Y el problema con los indígenas es que no había un Tláloc así definido, sino que era un Tláloc siempre en contexto. Y por eso las representaciones de los dioses varían. Porque siempre queremos encontrar un dios. Probablemente hay un dios importante, pero que tiene atavíos de otros dioses. Lo que hacen muy, muy difícil a veces interpretar la identidad o saber la identidad de los dioses. Son dioses o son fuerzas de dioses en contexto. Y este contexto es lo que se ha perdido. Cosa que sabemos muy bien, ustedes se acercan a los santorales cristianos y es más o menos definido cómo se representa a San Lorenzo, cómo se representa a San Isidro, cómo se representa a Santa Isabel. Eso es lo que estaban pidiendo los europeos. Sin embargo, para los indígenas era muy difícil porque, por ejemplo, en el caso de Tezcatlipoca, del Códice Malleavequi, es un Tezcatlipoca, pero está en un contexto muy particular, en un ritual donde está asociado a estas huellas de pies, posiblemente en relación a alguna festividad que se hacía en un mercado, porque Tezcatlipoca era una deidad de los mercados. Entonces es ahí donde también medio estamos entendiendo el asunto de la identidad de los dioses. Y no se diga del sacrificio humano. Vuelvo a esta mala publicidad que se le está haciendo al México prehispánico en la actualidad, sobre todo en los medios de comunicación norteamericanos. Si ustedes ven una de estas series de Discovery Channel, que algún día yo encendí la televisión, y resulta que están tratando de entender el sacrificio humano, y se van a una carnicería para ver cuánto tiempo tardaba en destazarse una vaca. Entonces eso me parece obsceno y me parece ridículo, que se hagan ese tipo de comparaciones, ¿no? Vamos a ver en cuánto tiempo se podía sacar la piel para estas festividades asociadas con Xipe Totec, ¿no? Y ahí están con una res tratando de quitarle las patas, ¿no? Me parece eso verdaderamente de muy mal gusto. Y es un programa de Discovery Channel. Y es un colega de la Universidad de California quien los estaba acompañando, además, ¿no? Uno de los temas más controversiales. Los bultos, ¿no? Al final todavía los indígenas intentan un poco mantener una identidad grupal a través de sus bultos, de sus dioses. Y es en la Inquisición cuando comienzan a hacer algunas averiguaciones de dónde quedaron los últimos restos de los dioses que se consideraban como la máxima fuente de identidad de un grupo humano. Y esta es una de las ilustraciones que acompaña a un juicio en contra de unos mercaderes de Tlatelolco, en los juicios de cuando los indios todavía podían estar dentro del brazo de la Inquisición, que después afortunadamente los dejan. Y ahí están los bultos que andaban buscando los españoles y los personajes que los habían tenido. O sea que muchos aspectos de estas ideas básicas, claras, que eran fundantes de la tradición religiosa de los pueblos, continuaron todavía en el siglo XVI. Este es un documento que también estudia el doctor León Portilla
y un estudio anterior de la doctora Celia Nuttall, ¿no? Los mapas, bueno, obviamente que es otra fuente de información. Los militares necesitan mapas. El Códice Xolotl, que es un tour de force entre la geografía y la historia al mismo tiempo, hicieron un gran esfuerzo por crear una imagen donde había historia y geografía. Y a veces le salió muy bien, pero a veces definitivamente la parte final no fue muy buena, ¿no? Los mapas que pedían los españoles para ver cuál era el estado de la ciudad, sobre todo la nueva interpretación que da Rodrigo Martínez Barach de este mapa de 1556, es que lo piden debido a que la ciudad ya está expuesta a frecuentes inundaciones. Dicen, a ver, ¿cómo está esto? ¿Quiénes son los que participan? ¿Cuáles son los pueblos? ¿De dónde vienen las gentes a trabajar? Y entonces en Tlatelolco hacen el mapa de Santa Cruz. Esta es una de las hipótesis de uno de nuestros colegas, profesor Martínez Barach. Y aquí están los mapas de propiedad, otro problema también, las propiedades, hasta la fecha. Los pueblos se siguen peleando por la propiedad, ¿no? Los calendarios, que también les interesó mucho por lo mismo, de que veían todavía una gran cantidad de resabios paganos, idolátricos, en los cultos que se estaban haciendo, incluso en el siglo XVII, cuando aparecen estos cazadores de idolatrías, sobre todo en esta región, en estas regiones cercanas a Toluca, como fue Jacinto de la Serna, ¿no?, que estuvo trabajando en Zumpahuacán, y se dieron cuenta de que estaba viva todavía muchas de las ideas antiguas, no cristianas, pero al final dijeron, pues mientras paguen el tributo y no se rebelen, pues ahí déjenlos, ¿no?, que hagan sus cosas, ¿no? Y no hubo realmente una gran fuerza de los españoles que se fue en contra de estos pueblos cuando Jacinto de la Serna descubrió que la gran mayoría de los rituales que se hacían no eran cristianos, ¿no? Los cazadores de idolatría, los Ghostbusters del siglo XVII, ¿no? Y aquí están lo poco que sabemos de las costumbres, el matrimonio, el temazcal, tenemos informaciones, las fuentes son a veces muy, muy precisas respecto a ciertas actividades como el juego de pelota, e incluso juegos de azar como era el patoli, pues también tenían sus deidades, ¿no? Macuilxochitl era la deidad que apoyaba, que era el señor del patoli, de este juego, especie de parcasé de la India, ¿no?, que se jugaba con frijoles o con maíces, ¿no? Sobre la guerra, la muerte, y ya nos adelantamos aquí un poco, y otra vez las grandes contradicciones sobre la llegada de los españoles. Lo que dicen unas fuentes, lo que dicen otras, son versiones muy particulares, dependiendo de quiénes las escriben, cuándo las escriben y qué desean probar con esa información. Este es el Códice Florentino, el Códice Moctezuma, donde tenemos pocas escenas de la destrucción del Templo Mayor. La parte también muy importante de las fuentes sobre las visiones de los soles, las visiones cosmogónicas, el quinto sol tan importante para los mexicatenochcas, que lamentablemente es otro asunto que está mal leído y se ha deformado en la actualidad, debido a que los mayas dicen que un gran ciclo de tiempo termina en 2012 y ahora lo hemos tomado en el sentido bíblico de que va a ser un fenómeno apocalíptico, ¿no?, que se va va a haber un acabamiento del mundo. Otra deformación más de lo que los pueblos prehispánicos nos han indicado. Los mayas nunca hablaron de una destrucción, hablaron de un término, de un ciclo enorme de 5.000 años, más o menos. Sin embargo, nosotros en estos momentos donde el apocalipsis se nos da con cierta buena, como una planta muy llena de flores, ¿no?, estos fenómenos apocalípticos que han venido de Wall Street particularmente, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Y lo curioso es que cuando ustedes leen el artículo, no va en esa dirección, es un artículo serio que habla sobre el desciframiento de la escritura maya. Lo que pasa es que la portada la hacen así para que se venda la revista, ¿no? Pero olvidémonos un poco del 2012, pero el problema es que sí da la mala interpretación de las fuentes prehispánicas da lugar a estas
ideas que, pues, sobre todo a los jóvenes les preocupa mucho, porque por eso, porque están jóvenes, ¿no? Pues, ¿cómo que se va a acabar el mundo en 2012, ¿no? Por lo menos que les dé tiempo de casarse y tener hijos, ¿no? Lo que sabemos de la religión, la primera y la más importante representación, la primera representación de una virgen en el códice de Huejotzingo. Y finalmente, pues, todo este fenómeno que hay que entender, que es el fenómeno de dejar la escritura gráfica en favor de la escritura en caracteres latinos, ¿no? Poco a poco, el fenómeno de la pintura cede en favor de estos documentos como los que ahora utilizamos, ¿no? Porque tenía muchas más ventajas utilizar el náhuatl o transcribir el náhuatl en caracteres latinos que continuar usando la tradición de la prehispánica, que no se asociaba a un idioma, que es lo que acabo de mencionar, del estilo mixteca Puebla, y que pues costaba mucho trabajo. Algunos intentaron hacer un tipo de idioma entre fonético, gráfico, utilizando algunos elementos o valores españoles de fonetismo, pero fue un desastre. Al final, por ejemplo, en el códice Tlatelolco lo abandonaron, un sistema que realmente no era nada práctico. Lo práctico era eso. Y poco a poco va desapareciendo finalmente la escritura de códices en favor de la documentación en español y en lenguas indígenas, ¿no? Bueno, pues quedan muchos más problemas todavía por resolver, pero solamente yo quería en esta breve exposición darles un menú de las posibilidades y sobre todo también de los problemas que estamos enfrentando ahora, los que estamos en este mundo tampoco vamos a decir firme, como es el estudio del México prehispánico, a través de sus fuentes, a través de esta gran cantidad de información que proviene de diversas disciplinas, insisto, disciplinas que de alguna manera nosotros tenemos que saberlas, debemos de saber interpretar el dato arqueológico, aunque no vamos a ser arqueólogos. Debemos que saber una lengua indígena, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco. Eso sí ya es inobjetable, porque eso nos va a ayudar a entender mejor este tipo de fuentes que están en estos idiomas. Así que bueno, pues con esto concluyo y quisiera oír sus comentarios, sobre todo, insistí mucho en estos aspectos modernos que nos tocan, ¿no? La profecía no es del fin del mundo, es el fin de un pactum enorme que obviamente debemos de agradecer a los mayas que tenían esta obsesión por el tiempo, ¿no? Porque gracias a ello tenemos fechas muy, muy precisas de su historia. Así que muchas gracias y espero sus comentarios o preguntas. Disculpe, doctor, ¿cuál es la diferencia entre el Tlaloc 1 y el Tlaloc 2? La representación frontal, los atavíos, incluso si usted va al Templo Mayor, la representación 1 y 2 están juntas en una lápida que se encontró en el Templo Mayor. Son pequeños detalles, por ejemplo, uno parece ser que tiene lengua bífida, y tiene colmillos, y el otro solamente tiene colmillos y tiene una especie como de boca de jaguar. Este estudio de las diferencias de los tlalocs lo da Esther Pastori en su libro sobre Teotihuacán que acaba de publicarse. Esther Pastori, SZ, y obviamente que sí hay diferencias, ¿no?, entre el 1 y el 2. ¿Perdón? ¿Los colores de Coyoshauqui asociados que a los rumbos? No. Básicamente se encontró, rápidamente se los digo, ¿no?, porque es un reciente descubrimiento. Básicamente los colores de la Coyoshauqui son, ¿qué vieron? El blanco, el azul y el rojo, ¿no? El amarillo es el femenino. Ese sí, definitivamente, digan lo que digan, el color amarillo es un color femenino. Hasta que encontremos algo diferente, ¿no? Porque el problema es que no tenemos un vocabulario básico de símbolos, ¿no? No lo hemos podido todavía hacer. Yo creo que vamos en ese proceso. Pero el azul, el rojo y el blanco representan fuerzas energéticas que provienen de diversas partes del mundo. Entre ellas, recuerden ustedes que el azul es
el símbolo del arma que usa Huitzilopochtli para hacer pedacitos a la Coyoxauhqui. El azul es la Xucoatl. El rojo es la sangre, posiblemente asociado a la fuerza del sol. Y el blanco es otra de estas fuerzas que no entendemos todavía. Pero son las fuerzas, particularmente diríamos masculinas, que hacen que la luna se desintegre. Porque son los colores que se encontrarán. Y este es un estudio bastante serio, el que ustedes vieron en la diapositiva. La gran arma de Huitzilopochtli es la serpiente de turquesa. Y recuerden ustedes el último intento que hacen los tenochcas en la defensa de Tenochtitlan. Visten a un guerrero como Huitzilopochtli. Le dan el arma que tenía la imagen en la parte superior del gran teocalli. Se la dan, que es una serpiente de madera cubierta de turquesa. Y lo lanzan en contra de los españoles a ver si el mismo Huitzilopochtli puede terminar con ellos. Obviamente que el pobre guerrero lo mataron. Eso lo describe Ignacio Bernal en un artículo sobre Huitzilopochtli que apareció en la revista de Cuadernos Americanos. El último esfuerzo ritual para luchar en contra de los españoles es vestir a un guerrero como Huitzilopochtli, darle la Xucoatl y que se enfrentara a los españoles. Esos son más o menos los significados de estos colores. A ver, ¿o alguna otra pregunta? A ver, Héctor, tantas preguntas que tenía ayer cuando estábamos haciendo el PowerPoint. Bueno, sí, Nadia. Gracias. Perdón. Bueno, creo que la exposición ha sido bastante interesante porque nos has dado una explicación en general acerca de las fuentes que para muchos estudiantes más jóvenes podemos utilizarlo como una introducción al estudio etnohistórico de las sociedades mesoamericanas. La temática que Ray nos decía al principio es que estas conferencias están destinadas al estudio del posclásico, del periodo posclásico, antes de la llegada de los españoles. Todas estas fuentes de las que nos mencionas, no algunos de los códices, pero muchas de ellas son coloniales. Y yo quiero enfatizar en lo que tú ya dijiste, ¿no? Al momento de estar haciendo estudios del periodo posclásico, necesitamos tomar mucho en cuenta de dónde provienen estas fuentes, porque se han hecho muchos abusos, no con malasaña, sino con el interés de conocer este periodo de algunos académicos, pero que ahora a nosotros nos está correspondiendo revisar y rehacer la historia. Es solo un comentario. Sí, pues un dato muy importante que se me olvidó decirles. No tenemos un solo ejemplo de códice azteca o mexica prehispánico. Todas son copias, coloniales, tempranas o ya coloniales, como pueden ser las ilustraciones en Sahagún, que algunas de ellas posiblemente sí provenían de pictografías antiguas. Pero desafortunadamente fue una destrucción sistemática. Sabemos que había bibliotecas. El término es Amoxpialoyan, el lugar donde se recogen los libros, Amoxpialoyan. Sabemos que los tlaxcaltecas destruyeron sistemáticamente las Amoxpialoyan de Texcoco. No fueron los españoles, fueron los tlaxcaltecas los que se deshacen de la tradición histórica y cultural en Texcoco cuando invaden con Cortés. Sin embargo, no tenemos un solo ejemplo prehispánico de códice, que obviamente los hubo, ¿no?, en el ámbito de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Porque, por ejemplo, el códice Mendoza o la matrícula vienen de un prototipo prehispánico.
Y algunos dicen, no, es que es tan, la iconografía de la matrícula es tan legítima, tan tradicional, que de seguro que la matrícula es prehispánica, ¿no? Porque la matrícula tiene forma de libro europeo, son hojas. Y recuerden ustedes que los libros prehispánicos eran en forma de biombo. Pero esta investigadora, que afortunadamente es mi amiga y ahí quedó, pero esta investigadora dice que incluso lo recortaron el biombo y lo pusieron como libro. Pero que es prehispánico. Digo, bueno, pues eso sí ya está un poco más difícil, ¿no? Pero la matrícula de los tributos, que afortunadamente es un documento que está en México, es un libro. Y eso, el formato libro europeo, obviamente, que viene con Cortés, viene con los españoles, ¿no? El único que podría haber sido prehispánico es el plano parcial de la Ciudad de México. Pero estamos en ese debate. Y esto nos lleva a lo que nadie dice. Cuidado, ¿eh? Son fuentes coloniales. Con tradición indígena, pero fuentes coloniales. Y tenemos que volver sobre el asunto de Quetzalcóatl. Porque mucha gente se ha creído de que en verdad Moctezuma tenía dolor de estómago, que no podía dormir, porque esperaba que esa gran profecía de la llegada del retorno de Quetzalcóatl era Cortés. Eso es colonial. Cuidado. Y claro, los españoles, cuando en algún momento se comienza a hacer el mito colonial de Quetzalcóatl, pues ellos felices, ¿no? Pues nos consideran los dioses, ¿no? Y en los libros de texto, sobre todo los libros europeos, lo toman como si fuera verdad. Lo toman como si fuera verdad, ¿no? E insisto, los calendarios también eran muy manipulados. Y es probable que hasta se inventó de alguna manera o se manipuló para que 1519 fuera el año uno caña, que está asociado a Quetzalcóatl. Y ahora debemos de saber por qué el interés que tenía sobre todo la nobleza tenochca en asociarse a Quetzalcóatl. Se los dejo de tarea, ¿no? Porque es un problemón enorme, pero por lo menos que se den cuenta de que hay que tener sumo cuidado en utilizar estas fuentes. E insisto, el mundo no se acaba en 2012. No se preocupen. Bueno, un poquito más. Hace unos meses en el seminario de López Austin en México se presentó un trabajo muy interesante acerca de las formas de morir en los documentos etnohistóricos y en los vestigios arqueológicos. Los autores de este documento, no sé si recuerdas, que terminaron con la conclusión de que no existe correlación, no pasa como con lo de la Coyolxauqui, no existe correlación entre el dato arqueológico y los datos etnohistóricos. Entonces, este es otro de los ejemplos. Yo pienso que todas estas fuentes de las que nos has hablado nos permiten muy bien tener muchísimo material para conocer más que nada la época colonial, la época después de la conquista. Todo esto que nos platicas acerca de los nobles creando fuentes en las que puedan expresarse para legitimarse como nobles. Así es. Son muy importantes. Entonces estamos viendo que aquellos que fueron, que tuvieron la posibilidad de aprender a escribir, a leer. Además, los que fueron a la escuela. Exactamente. Utilizaron estos recursos como manera de legitimar su grupo en el poder. Fue una manera de mostrarse como gente que tenía una civilización, que era una de las cosas que los españoles llegaron a querer imponer. Nosotros somos los que traemos la religión, la civilización, y nosotros vamos a aculturarlos, ¿no? Bueno, no en sus palabras, pero en las mías. Entonces, todos estos documentos sí se pueden utilizar tal vez para el estudio de del periodo posclásico, pero también eso es una invitación a los nuevos estudiantes a utilizarlos como una manera de estudiar
la colonia. La complejidad que se da. Todas estas contradicciones que hubieron. Nada más para terminar, recuerden que los nobles, los tres grandes que les presenté, Chimalpain, Iztlizóchitl, son nobles. En un momento que la nobleza ya va de caída, pero también están pidiendo una cosa muy interesante. El derecho de los españoles fue derecho de conquista. Y ellos también tenían derechos de conquista en la época prehispánica. Entonces son los que demuestran en sus escritos. Nosotros tuvimos derecho de conquista, así como ustedes, los españoles, nos conquistaron y tienen derecho sobre nosotros. Entonces por eso utilizan mucho el asunto de que son los grandes imperios. No hay que olvidar eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nogués, por esta interesante conferencia. Invitamos a los compañeros a acercarse a la Biblioteca del Colegio Mexiquense, donde pueden encontrar muchas de las fuentes de las que hoy se comentó. Pues a nombre del Colegio Mexiquense agradecemos su participación como ponente de la conferencia titulada Las Fuentes Etnohistóricas. Muchas gracias, doctor Nogués. Y les hacemos la invitación para que nos acompañen en la próxima conferencia del ciclo, que será el 18 de febrero. La conferencia se titula La Historia Después de Teotihuacán, la dicta la doctora Yoko Sugiura Yamamoto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.